I'm able to trace the power of the Acolyte to that building in front of you. This is the headquarters of the biggest weapons manufacturer in the world. They hold great power over men with influence from politics to economics. It makes sense that one of the Acolytes would be a part of this conglomerate. You have the advantage of surprise, but don't be overconfident. I sense this rival is going to prove most formidable. Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Castlevania Lords of Shadow 2. Perdonad por el episodio anterior, que tuve un pequeño problemita con el final y la cinemática de 2 minutitos y medio. No pudisteis verla, pero bueno, no pasa nada. No derrotamos a la sangre esa extraña, ¿vale? Y el niño, nuestro hijo, nos dice que matemos al segundo acólito, ya está. Seguidamente aparece la cinemática que acabáis de ver. Y ya está. Lo siento por el problema, pero este juego no permite volver a capítulos anteriores. Lo hubiese vuelto a grabar tranquilamente. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a por el segundo acólito. Y ya está, nada más. Recordad que tenemos el doble salto ahora. Por aquí. Seguridad. Hay bastante seguridad. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer murciélagos a él. Intentar pasar. Perfecto, a la primera. Distraes a los dos. Intenta llegar directamente. No sé si es suerte o yo qué sé, pero bueno. A ver, aquí tenemos que ir hasta el ventilador y pasar, parece ser. ¿Pero yo paso esas dos paneles? ¿Con el salto doble? Sí. Bueno, me han pillado. Ya. Parecía que me habían visto, pero claro, era un murciélago, así que poco me van a ver. Para arriba. Vamos, acólito. Que te voy a dar una paliza. Plaza de la Victoria. Anda, mira, nuestro hijo. Vamos a seguir a nuestro hijo primero. Luego ya vamos a por el segundo acólito. Vale, ¿y ahora? ¿Qué tengo que hacer? Do my eyes deceive me? You crawled out from. So the dragon lives. We thought you dead. Where are you going, little dragon? Eternity alongside my father awaits you. What in hell's name? Very clever. So you have lured me to your castle. My power here is... pathetic. I can see that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen again. Lenicio Reta Froy, suot modinicat revilet, detakinamaxia iroi, drolium liur. Itinerata ilarov du mortu Venga, hasta luego, los tres contra mí, ¿sabes? Voy a ir a por uno porque es que si no... Pues estoy yendo a por todos a la vez, no sé. My father is eager to receive you in hell. Uno menos. I won't make you suffer. Every drop of your pain belongs to my father. Existence. Oh no, the pain you will enjoy in hell will be exquisite. Oh, qué fallo he tenido. My lord will extinguish 1,000 souls in my honor when I give him the dragon. Dale, le gasto una vida. Your existence will know only pain. Este es el más frágil de los dos. Estaba claro que era el más fuerte. Aunque es mucho más lento. drop of your pain belongs to my father. My father eagerly awaits you in his kingdom. Don't make him wait. Your existence, you know only pain. Vamos con lo que da nada. Perhaps my lord will allow me to look after you once he's tired of your soul. Your suffering will make hell itself cry. Vale, tengo que ir moviéndome. Ah, que no he llegado. O sea, que queda por él ahí. Joder. Me ha matado por no darle al círculo, macho. Pero no tengo que matarla entera otra vez. Si no me pego un tiro ahora mismo. Defeated by you, I will not